Well, right about now, this one's a big up Fabian. And they don't know, I stand by the whole fam's house. They don't know, see, I'm for the imperial majesty, man. Oh, ¿y tú tapas también, no? Sí, tapaba un par de años también, en el equipo de Huachaco. ¿Unión Huachaco? Sí. ¿Soy de Unión Huaral? Unión Huaral, sí, algo así. ¿Te acuerdas de Unión Huaral? Sí, claro, sí. Con el gran Pedrito Ruiz, que nunca falló penal. Dice la leyenda que Pedrito Ruiz nunca falló penal. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? He hecho mostra, he practicado varios deportes, pero uno de los que me llamó bastante la atención, por eso estuve tanto tiempo jugando fútbol, fue el ser arquero, ¿no? De hecho, me parecía bastante emocionante. ¿Sabes? Que me alucinaba el portero Campos. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¿Pero salía o no? ¿Por el tallarín? ¿Porque salía jugando? No, por el tallarín. De hecho, no tapaba mal. O sea, para el tamaño que tenía, de hecho, llegaba a saltar hasta a jugar. Sí. ¿Y eso fue qué año? Fue como en el 99, 2000. Unión Huachaco. Unión Huachaco, sí. Bueno, ¿y el fútbol fue? ¿Se quedó en el camino? Sí, el fútbol fue porque ya comencé a dedicarme a la tabla más profesionalmente. Entonces comencé a viajar más, a competir más en campeonatos y de hecho ya jugar fútbol más por el tabla era un poco más abajo. Yo estuve entre gimnasia rítmica y... y lanzamiento de jabalina. No. Hay un momento de la vida en que tú dices, yo voy a ir por acá. O sea, esto es lo mío, ¿no? Definitivamente, todos somos muchas cosas, pero hay una cosa que te marca, ¿no? En tu caso, tú eres tablista. O sea, yo creo que eso es lo que a ti te marca como tu actividad principal. Cuéntame un poco, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? ¿Qué te motivó a llegar a decir, ya, voy a hacer esto? Bueno, en realidad, yo toda la vida he hecho deporte. Mis papás son extranjeros, no son peruanos. En un momento han sido trotamundos, han viajado por casi todo Europa y todo Centroamérica. Siempre me han dado la libertad de elegir lo que yo quiero hacer, ¿no? Tomar mis decisiones. Me han ayudado muchas veces también a poder enfocarme en lo que quiero. Una de las cosas en las que me enfoqué fue el deporte. Entonces mis padres me han apoyado bastante en el tema del deporte. Ya cuando terminé los estudios, comencé a estudiar administración. Comencé también a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, pero me di cuenta que en realidad no era lo mío. Lo mío era estar haciendo deporte. Ya tenía muchos logros con el ser, así que decidí dedicarme enteramente al ser y tomarlo como mi trabajo, ¿no? Como es lo que hago ahora. Me gustaría descubrir esa parte. ¿Qué hay atrás de el campeonato en donde ya te vemos pues haciendo esas cosas que haces en la zona? ¿Cómo es la otra parte del ser? Claro. Mira, muchas personas dicen, ah, tú corres tabla, la pregunta es mío, ¿se puede ver la tabla? Entonces, en realidad, si me preguntan qué hay detrás, que nunca me hacen la pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? En realidad es todo el esfuerzo que lleva, los entrenamientos, los viajes que hago. Tengo una familia, es difícil dejar la familia, viajar, competir, es la presión, es el estrés. Tomar decisiones en el momento, porque simplemente no es meterte al agua, coger una ola y hacer las maniobras y te dan los puntos. Tienes que tener decisiones de último minuto y calcularlas. No es que una ola es igual a la otra, todas son diferentes y conforme vas corriendo la ola vas haciendo maniobras y a la vez en tu cabeza vas sumando. Porque si el otro competidor está primero con 8 puntos, a ti te dicen, ok, para hacer primer puesto, necesitas una ola de 8.83 o de 9. Entonces, te coges la ola, ves el potencial de la ola, y conforme vas en la ola, haciendo la maniobra, vas sumando puntos. Si te das cuenta que a la mitad de la ola, lo que sigue de la ola no te va a dar el puntaje que necesitas, tienes que salir de esa ola y ir a buscar otra. Y luego está esta otra parte, que yo le digo la parte del negocio, ¿no? Porque, a ver, tómate la foto para el auspiciador, anda a la reunión, soporta al huevón de plomo que te va a hacer una entrevista para claro. Entonces, hay un montón de gente que me dice, ay, y tú viajas y te vacilas y te diviertes. No es que yo corra tabla y en la noche salga a divertirme y me puedo ir a una discoteca y como la gente pensará, se mete la juega y ya está. No puedo. No salgo. Al año, con mi esposa salimos que a 3-4 conciertos. Reuniones que nos invitan, pero no es que mi vida sea
subirme a un avión, ir a correr tabla, salir a base larga. Es totalmente lo contrario. Y muchas personas piensan que me ven como que, ay, qué fácil tu deporte, qué fácil tu trabajo. Realmente no es fácil, es muy difícil. Me imagino que por más que no lo has visto, has estado al tanto de, o has visto que la selección, pues en la Copa América, ha logrado un avance entre lo futbolístico, lo grupal. Y hay toda una discusión que me imagino que en la tabla también debe existir acerca de los viejos y los jóvenes, ¿no? No, en realidad, si vas a comparar entre lo viejo y lo nuevo, yo creo que en realidad ahí lo que más importa es la calidad. La calidad y la técnica que uno tiene. Por ejemplo, en la tabla yo puedo correr con chicos menores que quizás tienen más físico que yo, que están corriendo muy bien, pero la táctica que yo tengo para que la superen todavía tienen un montón, se les falta un montón todavía. Yo tengo mucho más tiempo corriendo, pero sé cómo evaluar de una manera diferente a lo que ellos evalúan una serie o un hit, ¿no? No creo que sea muy común encontrar en el Perú alguien que pueda decir soy dos veces campeón mundial. En general. También hay un momento pues, que tú te sientes y dices soy dos veces campeón mundial del hombro. O sea, bueno, Sofi también fue campeona mundial una vez. Sofi es campeona mundial también y bueno, Felipe Pomar en su época también. Felipe, esa es la época de mi viejo. Sí. Claro, claro. Sí, en realidad ser dos veces campeón mundial para mí significa mucho. Pero bueno, siento que todavía se me está quedando corto. O sea, mi meta es más. Ya tengo dos campeonatos, quisiera tener por lo menos cinco. Entonces, el ser dos veces campeón mundial para mí está genial. Pero hacia mi persona estoy quedando corto todavía para la meta que quiero, ¿no? Has hablado de Huanchaco, de Trujillo, que es el lugar donde tú has crecido. He crecido ahí. El lugar de donde tú vienes. Pero no naciste ahí, ¿no? No nací ahí. Bueno, todavía la historia tiene que ver bastante con mis papás. Dale, dale. Mi papá es francés y mi mamá alemana. Venían viajando por todo el mundo, se conocieron en la selva de Ecuador. Se quedaron como un año en la selva de Ecuador, luego venían bajando hacia Perú. Fueron a Cajabamba a visitar a unos amigos de mi madre, que tenía una colonia de alemanes ahí. Entonces ya estaba mi mamá gestando ya en 9 meses. La otra parada era en Huanchaco, así que nací en Cajabamba. En esa época Cajabamba era un chiquito, el doctor del pueblo, bueno. Recuerdo que tengo fotos de haber nacido. Que probablemente era también el veterinario del pueblo. Nací en un establo. Y el dentista, Yo en realidad nací en un establo. Entonces lo más probable es que sea veterinario. No sé. Pero bueno, mi mamá nunca me lo dijo. Así que ¿Habría que preguntarlo? Sí, te voy a preguntar definitivamente. Yo tengo obviamente la intriga. Ahora es una semana que voy a preguntar. Baraja, mezcla tú lo que quieras. ¿Estamos? Sí. Cartas mezcladas y barajadas por ti. Mira. Quiero que a partir de este montículo tú hagas así varios pedacitos de. Que sea más que 6, es lo único que te pido. Vas a mirar la primera carta de cualquiera de los montones. Ya. Yeah. Levántala, la primera carta. Ahora mira. Agarra esa carta y ponla encima de cualquier otro montículo, menos del de las. ¿Está bien? Por ejemplo, agarra este montículo todo completo. Este. Todo completo. Uh-huh. Ponlo acá encima. Agarra todo completo. Lo vas a poner encima del que tú quieras, ¿eh? Yeah. Todo completo encima del que quieras. No importa eso, si es abajo o arriba. Y déjalos ahí. Entonces, montículos barajado por ti. Uh-huh. Montículos hechos por ti. Yo no he hecho nada, ¿está bien? Ya, sí, perfecto. ¿Sí o no? Porque tú vas a hacer eso. Es más, quiero enseñarte, por si acaso crees, que las cartas no tienen nada raro, ¿ya? Uh-huh. Nada, no hay ninguna cosa extraña o tú ves, no sé, algún patrón en las cartas. Nada, baraja, ¿sí? Solamente necesito un dato, tu cartera de tréboles, de corazones, de espadas o de tréboles. Nada. Y dime un número entre el 10 y el 20. No me digas el número de tu carta, dime un número cualquiera entre el 10 y el 20. ¿Sí? Entonces, Piccolo, para hacer un retomo del asunto, sin cortes todo acá, tú has barajado. Sí. Tú has armado montículos, los que tú has querido. Sí. Tú has agarrado una carta, la señora cámara y la has puesto en otro lado y ahí, taca, 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 taca.
lo único que sé es que es de 3 y que tú me has hecho el 15. Correcto. Voy a intentar hacer algo. Si sale, es increíble. Mira, voy a intentar cortar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. He cortado exacto, eso ya es un poco mágico, ¿sí? Ya. Sería increíble que justo la 15, una baraja mezclada por ti, cortada por ti, elegida por ti, ahora por la cosa. ¿Cuál era? 10. ¿10 de trono? ¿Cómo se acaba? ¿Qué sale, no? Qué bueno. Flech, hemos estado en un almuerzo y después acá en este espacio conversando un poco de todo con Piccolo Clemente, 2 veces campeón mundial, aunque él dice que todavía le faltan 3 más para llegar a 5, y nosotros humildemente nos hemos ofrecido a ir a China y a Cajabamba para contribuir en el camino de que nuestro amigo logre 5 campeonatos del mundo, que sería récord total. Así es, no, es uno de mis sueños. Gracias por estar acá, Piccolo, por el tiempo que nos has dedicado para hacer esta nota. Me gustaría que te despidas tú de la gente de fuera de lista que nos sigue, son mi mamá, mis primas y 2 amigos, pero estamos creciendo poco a poco en sintonía. Esa es la idea. Bueno, nada, de hecho, agradecerte por el tiempo, me he pasado súper, bastante contento con la entrevista, de verdad, un gusto. Agradecer a mis amigos de fuera de lista, no se pierdan el próximo capítulo contigo. Buenísimo. Cholo, cuando quieras yo vamos a pasar por Cajabambino en un segundo. Hijo predilecto del pueblo Cajabamba, hacemos un show en la plaza. Listo. ¿Ah? Yo creo que sería ideal, ¿eh? ¿Con quién hay que hablar? Bueno, pues seguro que vamos a conseguir el contacto del alcalde y nos vamos a hacer el show a Cajabambino. Mira, el tanque de agua de Cajabamba, de la puerta de Diana. Cajabamba, hogar de Piccolo Clemente. Claro, así es. De repente, bienvenido a Cajabamba, hogar de Piccolo Clemente. Acá,